días, bienvenidos un día más a mi canal, El Mundo de Dida. En este vídeo os quiero enseñar algunos de los libros que yo he leído para adentrarme y empezar a aprender un poquito de este mundo paleo y real food. Entonces, hoy os quiero enseñar algunos de los libros que yo he podido leer. Primero de todo, quería comentar que yo empecé a interesarme y a aprender sobre este mundo a partir del libro de Jordi Paleo. Os lo comento porque no lo tengo físicamente, es decir, yo este lo encontré por internet, me lo facilitaron por internet, está, creo que está en PDF o en Amazon, creo que está en Amazon, y la verdad es que yo empecé con el libro de Jordi Paleo, que explica muy bien pues, todo este mundo de paleo, te introduce muy bien al tema para que tú lo puedas entender, lo explica de manera bastante fácil y es muy ameno, entonces yo lo recomiendo porque yo empecé con ese libro y la verdad es que lo entendí perfectamente. Jordi Paleo, os lo dejaré por aquí en la cajita de información también. Si puedo conseguirlo, os lo dejo abajo también en Amazon para que os lo podáis descargar. Entonces, yo todos los libros os los dejaré aquí abajo en la cajita de información y creo que por aquí también he puesto el nombre. Y nada, pues eso, además de este libro de Jordi Paleo que lo he conseguido vía internet, todos los demás que os voy a mostrar son los he comprado en librerías. Así que no me enrollo más. ¡Dentro vídeo! El primer vídeo, como ya os he dicho, ha sido el de Jordi Paleo, en el que gracias a él pues, me he introducido un poquito en este mundo. Después, otro que es bastante fácil de leer y no es muy largo, es bastante sencillo y también lo explica de manera muy sencilla, es el de Paleovida de Carlos Pérez. Se enfoca bien. Entonces, Paleovida de Carlos Pérez. Este fue el segundo que me leí después de Jordi Paleo. En este pues, os explica y os resume de manera sencilla y bueno, sí que es verdad que hay algunos puntos que bueno, quizá cuestan un poco de entender, pero la mayoría es súper sencillo, ¿eh? Si ya os habéis leído el de Jordi Paleo, con este no tendréis ningún problema. Entonces en él pues os explica un poquito todo en lo que se basa todo esto y además entre capítulos y capítulos también os enseña algunas recetas, ¿no? Que esto la verdad es que viene súper bien porque al principio vas perdido, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, pues os facilita algunas recetas que por cierto están muy muy bien y son muy sencillas, muy fáciles de hacer. ¿Veis? Tienen bastantes recetas y son muy sencillas. Así que os lo recomiendo, es un libro súper recomendable. Empieza desde el principio, en qué se basa la paleodieta, qué podemos comer, qué podemos beber, qué no debemos comer y qué no debemos beber, la recuperación de nuestras recompensas naturales y simplemente pues os va a ayudar para guiaros un poco en los hábitos alimentarios, en cómo podéis llegar a lograr este giro en vuestra vida, este cambio que os llevará pues a eso, a obtener salud. Muy recomendable, Carlos Pérez. El siguiente libro que yo me leí después de estos dos fue el de Alimentación Prebiótica, de Xavi Cañellas, Jesús Sanchís, Xavier Aguado y Lucía Redondo. Es decir, se titula así, Alimentación Prebiótica para una microbiota intestinal sana. Lo dejo por aquí. ¿Vale? Bien. Este libro ya es un poco más complicado, entonces yo por eso primero os aconsejo que os leáis el de Jordi y el de Carlos Pérez, que son más sencillos para empezar a entender todo esto, porque es muy importante el saber y entender el por qué hacemos las cosas. Os explica qué es la alimentación prebiótica, que esto no lo he explicado, pero si leéis estos libros o si os interesa podemos hablar en otro vídeo. Es una guía pues, que os da pues, claves y consejos. Porque mirad, además de, ¿veis? Aquí que, por ejemplo, os enseño por ejemplo, los primeros puntos que os explica, ¿no? Es, bueno, la prebiótica, de qué va esto, microbiota intestinal, la diversidad y el ecosistema intestinal, los humanos y microbios,
la alimentación, los mejores alimentos para la microbiota intestinal. Bueno, todo esto a lo mejor ahora suena un poco a chino, pero os digo yo que si habéis leído los demás y os empezáis a leer este, veréis que lo vais a entender todo perfectamente. Y este, además también de la información que nos proporciona sobre la alimentación, también tenemos recetas, y estas tienen foto y bueno, la verdad es que también se agradece mucho porque hay recetas súper ricas, perdón, recetas súper ricas y sencillas de hacer, muy recomendable también. ¿Qué más? El siguiente que leí fue este, niños sanos, adultos sanos. Lo dejo por aquí, a ver si se enfoca bien. Bueno, pues en él nos habla pues eso de nuestra microbiota intestinal, de un poco, este va un poco más dirigido pues a esas madres y padres, ¿no? que se interesan y se preocupan por la salud de sus hijos y su alimentación. Una alimentación saludable desde muy muy pequeñitos, de tan pequeñitos, incluso explica que es muy importante la alimentación ya en el embarazo. Incluso antes del embarazo, pero bueno, esto no os lo explico porque no hago, no voy a hacer spoiler. Y pues nada más, este sí que quizás es un poquito más complicado de leer en alguna parte, pero yo encuentro que la mayoría lo explican bastante, bastante fácil. Bueno, más que nada porque quizá hay alguna parte aquí que es más científica o habla con o lo explica con palabras más técnicas o científicas, entonces pues quizá puede parecer un poquito más difícil, pero lo entiendes perfectamente. Así que nada, también súper recomendable, que no solamente va dirigido a familias y madres y padres con hijos, que es en general, o sea, lo explica todo. Pero si estáis pensando en tener un bebé o tenéis ya hijos o hijas, pues también muy recomendable. El penúltimo que os voy a enseñar es este, la dieta paleolítica, que este sí que es 100% paleo, de Lorraine Cordain. ¿Vale? Como veis, este libro sí que es más denso, ¿vale? No es muy, muy, muy extenso, pero es un poquito más denso. Habla pues más científicamente también, tiene algunas recetas, pero quizás es un poquito más complicado de leer. Para reforzar y ampliar un poquito los conocimientos sobre este tema, yo considero que está muy bien. Además de recetas, también sí que es verdad que se centra también bastante en lo de bajar peso. No me acuerdo mucho porque bueno, lo leí hace tiempo, pero... y explica también muy bien qué tipo de alimentos, los pone todos como muy puntualizados. Y bueno, la verdad es que sí, sí, está también súper recomendado. Y por último os voy a enseñar este, que es La digestión es la cuestión, ¿vale? De Julia Enders, una científica. Y bueno, este sí que ya es... a mí se me hizo un poquito pesado de leer. Lo que pasa es que sí que es verdad que te ayuda también a entender cómo funciona nuestro sistema digestivo. Te lo explica súper bien, pero aquí ya habla muy científicamente y te enseña, pues bueno, ¿veis? Por ejemplo, los glóbulos rojos, anticuerpos, tal. Es como... no tiene que ver con la paleodieta, pero bueno, en parte sí, ¿no? Está todo relacionado porque habla de la digestión, de los alimentos también, pero sí que es verdad que es más científico y más enfocado, ¿no?, a nuestras partes de nuestro sistema digestivo. Nuestro intestino en general, todo lo que lo forma. Sí que es verdad que, por ejemplo, para ser tan técnico y científico y tan enfocado solamente al funcionamiento y a nuestro sistema digestivo, sí que es verdad que lo explica pues de una manera más entretenida, ¿no?, y más divertida, pero a mí se me hizo un poquito difícil de leer en algunas partes. Le da mucha importancia pues a eso, a nuestro sistema digestivo, porque realmente es un gran olvidado, o sea, nuestro intestino está totalmente olvidado, no le damos la importancia que realmente merece. Así que, también recomendable, Julia Enders, La digestión es la cuestión. Y con esto acabo este vídeo. Espero que os haya servido para poder ampliar y reforzar estos conocimientos que
que tenéis y nada más. Si queréis más vídeos de este tipo en el que os enseñe libros que leo o de dónde he podido sacar información, etcétera, me lo dejáis aquí en comentarios, que yo lo haré encantada. Y nada más, darle a like, al dedito para arriba si os ha gustado, suscribiros al canal, que es gratis, y dejarme en comentarios pues lo que necesitéis. Preguntas, dudas, curiosidades, lo que queráis. Y nada más, nos vemos el próximo viernes. Un besazo para todos y nos vemos. Adiós.